es noticia. Las fuentes de ingreso han disminuido en el 81% de los hogares mirandinos a consecuencia de la pandemia, según el más reciente estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Es el caso de Félix González, quien, aunque comparte su techo con otras 5 personas, solo su esposa mantiene actualmente un empleo. Y bueno, se compra lo necesario, pues. Que uno se pueda comer. No, como antes no se hace nunca. Se hace, pero comida poquita. Lo que se come es puro huevito y queso, cuando hay. De repente la caraota se come prácticamente solo. No es nada. Porque con lo que uno ganaba antes, no, se hacía mercado, se tomaba cerveza, se tomaba, jugaba uno, hacía todo, hacía su mercado, paseaba y ahora no ni para salir a carrizar. González, quien está incapacitado tras perder una pierna, asegura que aunque recibe la caja CLAC, la misma no cubre las necesidades alimentarias de su familia. Sí, llega, pero eso no sirve. ¿Por qué? Lo que servirá son como 3 cosas nada más. Que se busca aceite y pasta, pero además no. No depende de eso. No, eso no. ¿Quién te va a comer eso? Yo por lo menos no me lo como. Es noticia.